El gobierno departamental trabaja fuertemente con su Secretaría Ambiental para la Preservación de Espacios Verdes. Fue un rotundo éxito la edición, la quinta edición de nuestra planta Tonita Púa. Este año con el lema Restauremos el San Rafael Tecojahuazú, estuvieron varias instituciones, personas, fuerzas vivas. Creo que estuvimos más de 100 personas, encima nos abocamos a lo que es el Distrito Alto Verá, en la zona de la Reserva para Parque, que es bastante lejitos de acá. Y la verdad que fue un éxito, pudimos estar todos juntos, pudimos hablar, estuvieron los intendentes, estuvieron también organizaciones, ministerios, escuelas, estuvo la academia también, los estudiantes de ingeniería ambiental se fueron, entre otros. Bueno, ingeniera, también por parte del gobierno departamental es el objetivo justamente de la preservación y de esta oficina también, muchos eventos similares ya se han realizado aquí en el departamento. Asimismo, con el gobernador Cristian Ríos estuvimos hablando y porque para historiar un poco nuestra plantatón comienza en el 2019, pero teníamos un enfoque departamental en donde la organización organizaba la plantatón y los municipios e instituciones se adherían al evento en cada lugar o en cada distrito, ¿verdad? Este año en conversación con Procosara, con la directora ejecutiva, la doctora Alicia, vino a hablar con el señor gobernador y ella quiso adherirse también al evento, ¿verdad? Como las otras instituciones, porque ellos tienen un proyecto muy importante, ellos son los que están siempre trabajando con la reserva. Y entonces llegamos a la brillante idea de decir, no, este año vamos a hacerlo de una manera diferente, este año vamos a irnos todos nosotros y vamos a agruparnos en un mismo lugar que es la reserva, porque lo reconocemos como el pulmón de Itapúa y del país, ¿verdad? Entonces lo hicimos así, el señor gobernador estuvo presente en todo lo que es la gestión, en ayudar, en apoyar, llevarle a los estudiantes, llevamos estudiantes acá, el tema de toda la parte operativa, vamos a decir, ¿verdad? Y allá también nosotros trabajamos con ellos, porque la zona en donde estuvimos haciendo la restauración es un terreno ya comprado por las personas de Buirá, Paraguay, porque como saben, la zona de la reserva compone muchos propietarios privados, ¿verdad? Todavía no es un parque nacional, entonces por eso a veces dificulta un poco ese trabajo, pero sin embargo cuando trabajamos en conjunto, cuando tenemos esta cooperación interinstitucional, podemos llegar a mucho más lejos, ¿verdad? Y bueno, entonces ese día estuvimos ahí en esa zona, como se pueden ver en las fotos, ¿verdad? Es una zona que fue afectada primeramente por invasiones, después por un incendio muy grande, que prácticamente la zona donde estaba quedó devastada, ¿verdad? Eso se está haciendo un trabajo de recuperación con abono verde y bueno, ahora también se está haciendo las plantaciones forestales para que en algunos años podamos otra vez retomar esa zona. Lo más importante también es que la ciudadanía pueda poner de su parte y ayudar en el cuidado del ambiente.